Buenas, ¿cómo están, amigas? Espero que se encuentren muy bien. Para Isidro de Lupe, otra vez está en el Starbucks. Y sí, amigas, oh, wow, sir. Se pusieron muchos carros atrás de mí ya. Mi hermana me mandó hoy por la mañana una tarjeta de, como de gift card. Y dije, voy a ir a aprovecharla, voy a ir a agarrar mi Starbucks. Entonces, eso es lo que vengo a hacer. También tengo que ir a agarrar un pegamento o una pistola de pegamento, porque no encuentro la mía. Cada rato se me andan perdiendo, así que voy a pasar a agarrar una porque tengo un DIY que quiero hacer. Está bien bonito. Entonces, estén al pendiente por este video porque creo que va a estar bonito, ¿verdad? No sé qué agarrar, caliente o frío, caliente o frío. Es que ya está caliente ahorita, pero ay, oh my god, el pumpkin spice latte calentito, ay, sabe bien rico, súper rico. Me gusta como la espumita. Está bien rico ese café. Pero bueno, déjame ordenar. Y aquí estoy tomándome mi cafecito de pumpkin latte. Me decidí por este porque dije, me voy a tomar uno que me gusta, que me lo voy a saborear bien. Así que ya. Yeah. Y fuimos a comprarnos un sausage muffin, creo. Can't say it right. Oh, sausage McMuffin con huevo y queso. Miren, eso es lo que nos estamos comiendo yo y Hazley. Y está bien ocupada tomándose su juguito de manzana. Estamos estacionadas aquí en la tienda de 99 centavos y más, que mi tienda favorita. Aunque no todo está a 99 centavos, ¿verdad? Pero pues, ni modo. Bueno, vamos a terminar de comer y ahorita nos vamos para la tienda, ¿verdad, Hazley? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Miren, tienen más decoraciones de fall. Miren, estos me gustaron de aquí. Estos son como charolitas. Obviamente que van acostadas, pero las pusieron así para enseñarlas. Estas cuestan $5. Miren, $4.99. Miren estas canastitas. Y estas otras. Está bonito. Ah, mira. Es como de ropa. Ya, porque I'm not taking nothing. Ya, creo que ya me llevé suficientemente cosas. Voy a esperar que se pongan más a descuento para llevar. Ay. Me gustaron, ¿eh? Me gustaron estas charolitas. Están súper bonitas. Como para el centro de la mesa. Esta es... Hey, pumpkin. Estas no son de... Estas son de vidrio. Pero se pueden... You know. Uno las puede pintar. Yeah. Look at the duende. Este es el duende que mi mamá nos decía. El duende. El duende nos pierde las cosas, dicen. El duende. Miren, este también está bonito. Es como la lucecita y luego tiene lucecitas adentro. Mira. That's cute. Acá. Este de aquí. Como que le faltan algunas cositas. Mira. Estas como las que hice. Más decoraciones para manualidades. Muchas cosas, miren, miren. Ya están hechas y no tienen tiempo para hacer sus propios DIYs. Miren, estas cuesta $7.99. Pero tienen muchas... Mucho papel, mucho lazo para hacer
diferentes cosas. Bueno, vamos para acá. Tienen todas las decoraciones como para el día del muerto. Para las personas que les gusta celebrar ese día, ¿verdad? Mira. Para tener una fiesta tienen todo. Todo tienen. Hasta el... Mira, hasta el velo. Oh my gosh. Wow, tienen todo. Y lo que me gusta de estos son los colores. Son los colores que usan. Eso es lo que me gusta. No, 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 no. Mira, esto es para tiempo de Halloween. Halloween. Hey. The mountain. Mira, este está bien bonito. Mira, pero está, es falso. ¿Este? No, ya tienes este. Ah, no, no vamos a agarrar nada. Mira, este está bien curiosito. Ya agarré unos en la tienda del dólar. Y estos de aquí son como para las sillas. Mira. Para que cuando venga la gente no se ensucien o no ensucien las sillas con los paris. Mira, este para los dulces. Oh no, parecen copas. Más duendes. Ay, este sí no me gustó. Mira, muchas cosas bonitas. La casita. Es una house. Las carpetas. Las calabazas. Las calaveras. Ay, yo sigo diciendo calabazas. Pues son calaveras. El otro día vine y habían más cosas todavía. Mira. Oh, esto es, ¿qué es este? Lace window swag. Oh, this is cool. This is nice. No. Vamos para los shots. En la 99 cent store, así que tuve que venir aquí a la Walmart a comprar un paquete y yo agarrando dos tesangos. Siempre voy a ir a lo más económico, ¿verdad? Todo el tiempo. Y agarré un paquete y dice $3.99. Lo agarré, ya me vengo para acá para el carro. Digo, para cobrar, y estaba $6.78. A lo más barato. Lo más barato. Y dije, ¿sabes qué? De todos modos lo voy a comprar. So, me conviene. Me conviene agarrarlo porque a lo mejor vaya a usarlo para... Es que yo nomás quería como un paquetito como chiquito. No quería tanto, pero pues ¿saben qué? Siempre se ocupan esos hot glues para todas las cosas. Ya después voy a estar pegando todo lo que lo que está quebrado, ¿verdad? Entonces, sí, agarré eso. ¿Saben qué? También agarré una pintura la otra vez en la 99, en la $1 store. ¿Y saben qué? $1, ¿verdad? Y ahorita que fui para acá, para la 99 cent store, también estaba $1 una. Es que mi hermana quiere que le haga una calabacita, pero morada, como tipo moradita. Y tengo que ir a pasar a agarrar la calabacita ahí en la $1 store. Y las flores, pero creo que no tienen moradas. A lo mejor ya tiene flores. Y
¿Y saben qué? Aquí en la Walmart tienen pintura a 54 centavos de la chiquita, de las de esas que venden así chiquitas. Y también venden pistolas de pegamento que estaban a 2.94, creo. Y había más baratas. So, se va de 2.94 hasta donde quiera uno llegar. Entonces dije, hubiera venido mejor aquí a la Walmart, comprado la pistolita. Pero esa pistola me gusta y les cuento que tengo una ya en la casa. Solamente que la estuve buscando y no la encontré. No sé si la haya tirado en, you know, de accidente, yo creo. Eso es lo que pienso porque la estuve buscando en todas las partes por muchos días y nada que la encontraba. Así que, bueno, las dejo porque ya hay bien mucha gente alrededor mío subiéndose en sus carros. Y nada más se me quedan viendo. Bueno, ya miren, ahora Hazley está... ¿Qué estás comiendo ahora, Hazley? Está comiendo carne. Ok, ya, nos vamos. Y mi primera vez... Y tengo días, semanas que no me pongo maquillaje. Y verme ahorita así, con maquillaje, es raro. Me siento raro. Hazley. Oye, amigas, mira, ya está la abrí todo. Esta tiene pegamento. Quick, easy, variety, prefer, for real, or crap. Y estas las que agarré, no sé si a lo mejor... Es el pegamento, ¿verdad? Pero siempre agarro el mismo pegamento. Pero el pegamento siempre lo agarro de ahí, de ahí mismo, de la 99 centavos. El pegamento de ahí funciona bien y no tenía. Así que agarré este de la Walmart a ver si funciona. Se mira diferente, pero como más oscuro, como más empacado, como blanco, no sé. Ojalá que sí funcione bien como lo quiero que funcione, porque el otro sí funcionaba. Pero me acuerdo que era de la Walmart donde lo agarramos. Espero que sí sea. Ya. Yeah. So, estaba $1.99. Yo pensé que estaba $2 y algo, pero está bien el precio, ¿verdad? Pero $1.99 es de plástico. Está bien y el cordón no está tan largo, pero regularmente uso como aquí, el área de aquí, así que está bien. Después nos fuimos a mirar a Valeria jugar, ahora está jugando boliche y no grabé porque quería irme al live para que José mirara el juego. Voy a mirar cómo está de nublado la casa, como que si hay, no sé, humito, pues les cuento. ¿O estará sucio el lente? Déjenme ver. Sí, todavía sale como humito. Pero les cuento que estábamos en el juego de Valeria que hoy jugó. Y miren cómo está afuera. Miren. Miren. Está súper nublado por las lumbres. Otra vez empezó. Ya empezó otra vez. Ay, bueno, y está como, se mira como anaranjado, gris, no sé, toda la casa. Amigas, ya llegamos, estamos allá, nos quedamos allá desde las 2, estoy allá. Miren los niños. Todos nos quitamos los zapatos y los... Aquí nos pusimos a tirarlos todos los zapatos. Ya. Valeria estuvo jugando un rato, allá estuvimos afuera y pasamos a agarrarles un Gatorade. Pensé que se iban a descongelar esta carne porque la había sacado desde que me fui y no. Así que tengo que esperarme ahora. Voy a poner agua fría. Oh, come on. Y son las 4. So, todo falta para que salga José. Entonces, amigas, voy a... Y miren, los niños ya están súper cansados. Ahí andan
llegaron a descansar rapidito, ¿verdad? Jay, ya llegaron a descansar. Miren la trabajadora de Valeria. Esto jugó un juego ahora. Varios juegos. Varios. Que no grabo. Ya hasta se me está olvidando. Mira, amiga, estamos aquí esperando a agarrar unas pizzas. Me estoy viendo aquí que cuando uso el shampoo suave, me pega una caspa, pero caspa. Mira, se puede mirar allí. Pero sí, miren, ya fui a recoger a José. Ya me estoy enseñando a hablar en español, gracias a ustedes. Gracias a las amigas que me estoy enseñando a hablar más en español. Lo pongo en medio. Oh. ¿Aquí? Sí. ¿Estás solo? ¿Por qué no lo pones atrás? ¿Hasta atrás? ¿Porque tienes más cosas? Sí. Oh. Sí, saluda, José, que hoy estamos grabando. Hola. Ya se me olvidó ya cómo saludar. No se te olvida. Enséñale a saludar a José, por favor. A ver, ¿quién le quiere enseñar a saludar? Tiene tiempo la que no ha hecho video ya. Sí, tenemos mucho que no. Es lo que les estaba diciendo ahorita mismo. Que digo, ay, ya está, se me está olvidando grabar. No grabé ya en el juego de Valeria. Era puro cowboy aquí. Esta me da vergüenza ya. ¿Eh? Ya hasta me da vergüenza salir en la cama. Ay, sí. Sí, ya me da vergüenza ya. Qué vergüenza que nada ir a esos dos en sus dos scooters. Qué padre, ¿no? Está bien el scooter que te avienta el aire. Amigas, está bien feo aquí ahorita el aire. Miren, deja. Un ratito les había enseñado, ¿verdad? Que estaba bien feo. Miren, miren qué opaco está. Miren, miren qué feo se mira. Ni se puede mirar nada. Nada, 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 nada se mira. Todo eso, todo ese humo, amigas, es de las quemazones que hay ahorita. De las lumbres que están pasando. Ay, no. Primeramente Dios la apaguen y que no vaya a pasar nada. Y que todos salgan de sus casas. No he visto noticias, la mera verdad, yo. Ya tengo... ¿Tenemos mucho? Dicen que estás perdiendo la... Oh, sí, ¿tú se la dices? Yo no. Yo no, iban a decir ¿por qué José mira la tele y tú no, da? Porque vivimos en la misma casa, pero José come, se sienta a mirar sus deportes o tele o lo que sea. Y a mí nunca me ha gustado estar en la tele sentada viendo la tele. Nunca, 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 nunca me ha gustado casi. Creo que nosotros crecimos en la era donde jugamos afuera. Y ahora de grande, pues ya ven que uno se la pasa cocinando y siempre viendo a ver qué hago, a ver como que limpio, qué cocino. Sí, entonces sí terminamos que... en Instagram. Ah, sí. Ya cuando me siento, ya me siento. Ya cuando me siento. Y tomo mis breaks también, porque también se vale tomar mis breaks. Y me meto a Facebook, me meto a YouTube, me meto a todo, pues, a TikTok. Ya